Parece que Froilán ha encontrado su sitio en Abu Dhabi, y pasa sus días trabajando y haciendo deporte con los amigos españoles que allí ha hecho. En febrero del 2023, Froilán ponía rumbo a Abu Dhabi para empezar allí una nueva vida muy cerca de su abuelo, el rey Juan Carlos, y en su día se dijo que era la presión mediática lo que estaba afectando en España al díscolo hijo de la infanta Elena, ya que durante algunos meses estuvo en el centro de varias polémicas, entre ellas, incluso algunas peleas en discotecas. Quizás por eso, el joven quiso poner tierra de por medio y, a sus 25 años, entonces 24, comenzó una nueva vida en Emiratos Árabes, empezando de cero. Ahora, un año después, parece que el joven se encuentra tan cómodo en el país árabe que, de momento, no tiene visos de volver. Eso sí, según apunta Vanitatis, está preparando un plan B laboral, por si el gobierno del país cerrase la oficina residual de la COP28, la cumbre del clima de 2023, en la que trabaja actualmente. Froilán, que de momento cobra un altísimo sueldo en Abu Dhabi que le permite ser perfectamente independiente, lleva una vida allí muy diferente a la que llevaba en Madrid. Según apunta el citado portal tras hablar con fuentes cercanas al hijo de la infanta Elena, disfruta de la tranquilidad que supone salir a la calle sin temor a ser perseguido y, o juzgado, sensación que le ha terminado conquistando y que ha inclinado la balanza en favor de la permanencia en Emiratos.